Good evening. Good evening, teacher. Hello and welcome back. This is the final class. ¿Cómo, ¿Cómo vamos, Carlos? ¿Cómo quedamos ya con el final exam? Ya lo terminé. Done? Okay. Very good. Thank you. Muy bien, Evelyn. ¿Cómo vamos a ir? Finalice. Ok, muy bien. Está completo. Ok, sí, porque ya para mañana ya tienen que tener todo eso terminado. Bueno, vamos a esperar un momentito, tal vez se van incorporando los demás, porque sí, es último día y vamos a ver, esperemos un ratito más. Bueno, ya se conectó Lissette. Vamos a ver. Good evening. Good evening. How are you? Bien. Ok. Thank you. Este, por ser último día, me hacen el favor de encender la camarita. Yes, ya que casi todo el módulo no las he visto así. Vamos a ver entonces, vamos a empezar porque veo que ay, no se conectan estos muchachos. Vamos a ver entonces. Eh, welcome back, bienvenidos de nuevo, ya estamos a 22, este es el the last day of the class. Este es el último día de, este, de, esta, este de la clase y por lo tanto del módulo. Eh, les recuerdo que, bueno, espero que ya todos, ya los que les acabo de preguntar, si ya terminaron eh, toda la sección 5 junto con el final exam. Ahora lo que vamos a estar discutiendo va a ser como una retroalimentación de todo lo que hemos visto desde la sección 1 hasta la sección 5 para finalizar con el examen final. Vamos a hacerlo juntos, ustedes me van a ayudar. Es, con los poquitos que estén, pues no hay problema. Ustedes ya, si ya lo hicieron, ustedes ya, ya, ya saben cómo son las respuestas. Entonces vamos a tratar de hacerlo para hacer, valga la redundancia, una retroalimentación de todo lo que hemos visto en este módulo. Fue bastante básico lo que vimos. Eh, estuvimos viendo bastante vocabulary y también gramática estuvimos viendo bastante las WH Questions, les dije, se los mencioné como en dos o tres clases, creo que, que este, les mostré que eran las WH Questions, entonces vamos a empezar porque no se conectan los demás, vamos a ver entonces. En la Section 1, aquí les tengo eh, la parte It's nice to meet you, Empezamos con la primera semana, empezamos con la section one and two. Estuvimos viendo estas dos secciones y estuvimos viendo un poco de vocabulary related to the transportation in the US. Estuvimos pronunciando, diciendo qué significaba cada una de estas palabras. Estaba esta conversation. Luego nos íbamos aquí a la parte de, también vimos un poco sobre el. Se puede decir la family tree. Eh, esto era relacionado a, a la familia. Entonces veíamos vocabulary también. Luego nos enfocamos en esta parte de gramática sobre el simple present statements. Y les explicaba que el simple present statement, las statements in the simple present son... Obviamente, ¿verdad? Oraciones en el presente simple, es decir, en el momento que estamos acá presente. El mismo, la misma palabra lo dice. Y podemos observar acá que la estructura de, de cómo formar una oración en el presente simple, obviamente siempre tenemos que agregar un sujeto al inicio de la oración. Luego, el verbo, como pueden observar ustedes, el verbo en algunos casos, que es en, en esto de acá de los, no de todos los pronombres. El verbo se mantiene lo mismo. No tiene que sufrir ningún cambio porque está en el presente. Yo digo, I walk to school, yo camino, o sea, present. Yo monto, yo trabajo, eh, nosotros vivimos, ellos usan. Siempre estamos hablando en el presente. Entonces, pueden observar que dentro de he, she, el verbo al final toma una s, pero eso quiere no quiere decir que para los demás este, perdón, eso significa que a los demás no se le va a agregar, sino que solo a la tercera persona en singular, que son los tres pronouns que son he, she and it. Hay que seguir unas reglas, obviamente, para saber cuándo es que se agrega esta S al verbo. Solamente para, es, para esos tres pronouns. Luego, para el resto de I, you, we, and they, el verbo no, no tiene que llevar una S, no tiene que tomar una S. Entonces, esta era la forma afirmativa del simple present. Teníamos también el ejemplo, los examples aquí, de sentences in the negative form. En este caso les decía de que la forma negativa simplemente vamos a agregar siempre, obviamente tiene que ir una, el sujeto al inicio de la oración. Luego voy a agregar el, esta partícula que es lo que lo convierte en negative, que es el don't. Don't es la forma contractada de do not. Y doesn't es la forma contractada de does not. Entonces, podemos observar acá, al igual que con, con la parte afirmativa aquí, eh, teníamos que, tenemos que usar el do y el does con, diferen, con los diferentes pronouns. Entonces, usamos el do con los pronombres I, you, we, and they. El, el, el caso contrario acá, que es does, lo vamos a utilizar siempre para la tercera persona que como les mencionaba es he, she, it. Entonces acá formo la oración en negative y de esta forma. La estructura sería I que es el subject plus don't or doesn't que tiene que ir de acuerdo, ¿verdad? El sujeto. Luego sería plus the verb el verbo en este caso ya para la tercera persona les decía, no es necesario que lleve la s. Porque acá ya está. Tenemos aquí que lo hacemos en plural, ¿verdad? He doesn't he doesn't work de la tercera persona. He doesn't work downtown. She doesn't drive to work. We we don't We don't, let, we don't leave it alone they don't need a car entonces veíamos acá es, hacíamos estos ejercicios y luego veíamos acá también eh, los los verbos pero en este caso los irregular verbs les mencionaba yo también que dentro de los de los verbos en general verdad existen dos tipos de verbos que son los regulares y los irregulares. Teníamos entendido que los regulars son aquellos que siguen una regla específica, por ejemplo, que le tenemos, pero eso es para el pasado. En el caso del presente, se mantienen, ¿verdad? Acá y podemos observar aquí simple present statements con irregular verbs. ¿Cuáles son estos irregular verbs en el presente? Son esos que... No se les agrega S, sino que tienen su propia forma. Entonces, podríamos decir en el caso de have, have, I have a bike. Have lo vamos a utilizar, el verbo have lo vamos a utilizar con estos pronombres: pronouns I, you, we, and they. Luego tenemos acá que vamos a utilizar has, que en este caso es el irregular del, del simple present. Has lo vamos a utilizar solamente con he, she, it. Luego tenemos, estos tres son los irregulares del presente. Tenemos have, do, and go. Tenemos aquí we do our homework every day, pero el do solo vamos a utilizar con estos de acá, con estos pronouns. Por lo tanto, eh, tendríamos que usarlo con la tercera persona del singular de la siguiente forma: does. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Entonces, estos son los, ver los verbos irregulares para el simple present, para las oraciones del presente simple. Entonces, usamos acá have, do and go, has, does and go, solamente para estos de la tercera persona del singular. Luego, eh, esta practice pronunciation <coughs> no se pudo... Porque no se tenía el audio. Luego de eso pasamos. Let me see. Five sentences about. Uh, pasamos a la siguiente. Que eran las WH questions. Desde un inicio, les di esto de las WH questions. Son, o sea, es decir, ya vimos la afirmativa la y la negative. Y ahora vamos a explicar. Les, de, les decía, con las preguntas del simple present. En este caso, recuerdan que para el negative les dije que utilizábamos do, don't, perdón, do not and doesn't. Ese verbo auxiliar se va a usar cuando estemos haciendo las oraciones de preguntas del simple present. For example, yo les digo, "Do you get up early?" Entonces, do, recuerden que lo vamos a utilizar con los pronombres mencionados. Y does, lo vamos a utilizar con los pronombres de, de la tercera persona del singular. Entonces, de la forma que vamos a estructurar esta oración para hacer una question, lo hacemos. Primero, el auxiliar do or does tiene que ir al inicio. Luego el sujeto pasa a hacer segundo. Class, dice. The verb plus the complement and then and finally the question mark. También podemos hacer, les decía, questions with WH questions. Se pueden hacer preguntas en el simple present con las WH questions y les mencioné, estuvimos viendo bastante de las WH questions. Recuérdense, en estas, ¿do you get up early? Estas se pueden contestar con un... Simple years or no. En cambio, estas con las WH questions se, se tiene que ser un poco más específico, les decía. Veamos un poco acá, eh, completamos las oraciones. Eh, estas son las time expressions que se usan en el presente, es decir, en el ahora, ¿verdad? Temprano, en la tarde, en la noche, eh, eh, al mediodía, en la mañana. Siempre hablando en presente. Luego Estábamos, nos íbamos con el siguiente tema, que es, ¿qué era sobre? Vamos a ver, does it have a view? También veíamos vocabulario de la casa, de los apartamentos y de las casas in the U.S., todo siempre comenzamos con el vocabulary, luego con la conversation. Teníamos el grammar focus, que en este caso también siempre hablamos del simple present. El simple present con las short answers que les decía. Las short answers son las que ustedes contestan con sí o no. Yes or no. Entonces, tenemos que las formamos. Les decía que primero tiene que ir con el con el auxiliar do or does siempre al inicio de la pregunta porque estamos hablando siempre simple present short answers entonces si son respuestas cortas es una pregunta la que se va a hacer do you live in an apartment yo lo puedo contestar yes i do or no i don't y así también con la siguiente vamos a ver does chris live in a house Yes, he does. No, he doesn't. Son preguntas sencillas que solo requieren un yes o un no. Como les iba mencionando. Luego teníamos el vocabulary about furniture. Y les mostraba acá todo este vocabulario about the things you have in your house. ¿Qué son esas cosas que tienen en su casa? Pues se le llama furniture. Así se le llama a todo, a los muebles. Veíamos vocabulary, teníamos esta conversation y luego utilizábamos el there is y el there are. Vamos a ver si se recuerdan de esta. Ahora yo les voy a preguntar: ¿Do you remember about this topic? There is y there are. ¿Qué significaba, les decía yo, el español de there is y there are? ¿Cuál era su significado al español? ¿Do you remember about that? A ver. ¿Quién me dice? ¿Qué significaba al español ese there is y ese there are? En la diapositiva se los mostré de esa semana. el caso de there is se refiere a que hay una unidad por ejemplo una silla o una mesa y there are es cuando es en plural yes hay varias. ok thank you Evelyn entonces así era entonces qué quiere decir cuando yo digo there is o there are que existe ese objeto ¿Qué quiere decir existe lo puedo tocar ahí. Entonces digo yo, there is, es, es que hay un objeto que lo vamos a identificar como plural o singular, así como decía Evelyn. Entonces utilizamos there is para hablar sobre un solo objeto y utilizamos there are cuando hay más de, un, más de, más de dos objetos, de, de dos objetos hacia, hacia adelante. Entonces digo yo, there is. A bed. There is no sofa. There isn't a table. Les mostraba. También. Todas estas son singulares. Pero tenemos acá una positive y tenemos negative. Que podemos decir que no hay. No hay. No existe eh, eso. Por ejemplo, there's no sofa in the bedroom. No hay un sofá en en, en el cuarto o en la recámara. There isn't. También que no hay una mesa en la cocina. Y como pueden observar, les, les explicaba también que el there is se puede abreviar, como lo dirían ustedes, contractar. Y para hablarlo más rápido, ¿verdad? Decimos there's. En vez de there is, decimos there's. En cambio, les decía yo, en este caso, con there are, ¿por qué no lo puedo contractar? A ver quién me dice. Se los enseñé esto también yo. No se puede contractar. Les dije yo, solamente there is puede ir contractado. En cambio, there are no puede ir contractado. Y les decía, there are, ya estamos hablando de dos o más objetos. There are some chairs in the kitchen. Más adelante les, les explicaba qué significaba el some y el any. Estuvimos discutiendo un poco sobre eso. También tenemos acá there are no chairs in the living room. O sea que no, hay, que no hay sillas en la sala. Aquí hay algunas, porque some significa algún, algunas. Tenemos there are no, es que no hay. Y luego there aren't any. Tampoco no hay. Esto es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Significan lo mismo. There aren't any chairs in the living room. Entonces hacíamos acá los, ejer los ejercicios the exercises the examples y luego pasábamos acá a la siguiente. Creo que les mostré más acá. Yes. Vamos aquí entonces. Les decía aquí que el there is. Ah, sí, que iba con el some y el any. Creo que está más acá más adelante. Luego veíamos more vocabulary about jobs, veíamos vocabulario sobre los trabajos. Hacíamos preguntas. What type of question? What's his job? He's a receptionist. Y nos íbamos acá. Vamos a ver more vocabulary. Quiénes, O sea, ¿qué tipo de profesiones se necesita trabajar en, in a hospital, in an office, in a store or in a hotel? Y lo íbamos haciendo eso uno por uno, ¿verdad? One by one. Teníamos acá, utilizábamos también las ask and answer questions, ask and answer who questions about jobs. Use these words. Entonces, la who, esa es parte de las WH questions. La vamos a ver más adelante, qué significaba a, para quién nos referíamos. Luego teníamos de nuevo... El simple present con las WH questions. El presente simple, pero con las WH questions. Es decir, todas las, las palabritas que empiezan con WH. Por ejemplo, les decía, where, what, how, eh, vamos a ver cuál es la otra. Aquí no están todas, pero yo se las mostré todas. En una diapositiva. Vamos a ver quién me puede mencionar las que hacen falta acá. Además de where, what and how. ¿Cuáles hacen falta de las WH questions? When, who, why. When, who, why. Solo esas. Which. Which. How Which? Where. Yes, where ya está ahí. Ok, bueno, bien. ¿Se acuerdan? Vamos a ver, entonces, veíamos ahí cómo se va a estructurar una, for, una, una oración de este tipo. Les decía, obviamente, la W question siempre tiene que ir al final y, perdón, al inicio. Y como podemos ver ahí en el inicio, en la oración, where do you work? What do you do? How do you like it? Podemos utilizar el auxiliar también, ¿verdad? El do para preguntar, where do you work? ¿Dónde trabajas? ¿O qué es lo que haces? ¿O qué, cómo lo haces? Luego utilizamos el does también cuando nos referimos a, las, a los sujetos de la tercera persona del singular. Por ejemplo, where does he work? What does he do? How does he like it? Entonces, como pueden ver ahí, una, este tipo de preguntas no, los, no las podemos contestar con yes or no. Tenemos que ser un poco más específicos y decir eh, eh, razonar un poco, ¿verdad? In a hospital, in a hotel, he's a manager, they are waiters. Y tenemos acá los mismos ejemplos parecidos. Y veíamos más adelante more examples. Veíamos this conversation. Y pasamos a los placement of adjectives. También les mostré esta. Una diapositiva donde les decía, pero para empezar, yo les quiero preguntar: ¿What is an adjective? Yo les dije que, que era un, un adjetivo en inglés. Ahora, díganme ustedes: ¿What is an adjective? ¿Do you remember? Do you remember? Yo les puse ahí what is an adjective. Quiero un adjetivo. Ustedes lo vieron ahí. Si ¿Sí se pueden acordar. What is an adjective? nadie no se recuerdan que era un adjetivo les dije un adjetivo es una palabra que se usa para 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 describir yes para describir la apariencia o el ajá para describir que no me dicen solo me dicen para describir ajá describir what a ver los demás para describir what something algo o alguien algo o alguien la apariencia de algo o alguien la apariencia física de alguien Vamos a ver, voy a buscar la diapo por acá. No, creo que me fui muy lejos. 12, antes del 12 está. Yes. Bueno, aquí les decía, miren, ¿qué es un adjetivo? Dice, a ver quién me dice. Ya si lo leen, está en inglés. jamás ustedes ahora. ¿Qué dicen que es un adjetivo? Es una palabra que da una descripción acerca de alguien, de algo o alguien. De algo o alguien, yes. Es una palabra que se usa para describir o para dar la descripción de una persona o de, o, o de alguien. Dice ahí, o de una cosa. Something es algo y someone es una persona. Por ejemplo, les decía, John is old. Decimos que John es un señor viejo ya. El adjetivo está describiendo la apariencia de él, que ya está viejo. Entonces ahí dice old is el adjetivo, entonces por lo tanto es la descripción de John. Tenemos de aquí decíamos que con un adjetivo os, frecuentemente se usa el verbo to be. Y el orden podri, el orden es el siguiente, primero es el sujeto, obviamente una oración siempre comienza con el subject más el to be. ¿Verdad? To be, como estamos hablando de una sola persona, tiene que ser is. Pero si estamos hablando de dos personas, ¿cuál tendría que poner? Are. Are, yes. Por ejemplo, si yo digo, María en Juan are friends. No, en este caso, como estamos describiendo, María en Juan are um, are tall, are younger, ajá. Uh -huh. Es un ejemplo, ¿verdad? Porque estamos buscando un adjetivo que lo describa a ellos dos. Más el adjetivo, dice. Old es el adjetivo. Entonces veíamos acá, eh, les mostraba el lugar donde tienen que ir los adjetivos. Si decía primero, les explicaba que se puede hacer de esa forma. Be, que es el mismo to be que les acabo de enseñar, más el adjetivo. Es decir, acá. Be está acá, que es is, como está hablando en singular. Y luego tenemos dangerous, que es el adjetivo que está describiendo, ajá, a firefighter's job. Está describiendo el trabajo de un bombero es peligroso, el trabajo de un bombero es peligroso. Luego digo a doctor's job is stressful, siempre utilizando el be, en este caso como es singular, luego les decía también que se puede hacer con el adjetivo más el noun ¿Qué es un noun? Ya les dije yo el adjetivo y no se vale. Ahora tienen que decirme ustedes qué es un noun. What is a noun? What is a noun? Do you remember about that? What is a noun? O, oh, ¿cómo se traduce noun al español? A ver quién me dice. ¿Cómo traduzco noun al español? ¿Cuál es el significado de noun en español? A ver quién me dice. Es un sustantivo, ¿no? Yes, thank you. Es, ¿Es? un sustantivo. Entonces, ¿Es de quién se dice algo o es a quién se está escribiendo. Un sustantivo es un nombre cualquiera. En español le decimos así, un nombre. O sea, estamos rodeados de objetos y todos esos son sustantivos. Por ejemplo, el mouse. Este ya está. Este es. Lo decimos ya de un solo en inglés, verdad. Pero en realidad se dice el ratón. Tenemos el teléfono teléfono es un sustantivo, es un nombre. Entonces tenemos también computadora. Estamos rodeados de nouns. Es una palabra que se este, le designa a, cual, a los objetos, a las personas, a los lugares yes, y a los animales. Entonces podemos decir acá, miren cuál es el noun aquí. Job, porque primero dice que tiene que ir el adjetivo y el adjetivo es dangerous. Porque está eh, describiendo que es peligroso. Entonces digo siempre, yo a firefighter has a dangerous job. Un bombero tiene un trabajo peligroso. A doctor has a stressful job. Al igual que un doctor tiene un trabajo estresante. Y veíamos acá esto, vamos a ver. Y cambiamos el orden así como estaban acá. Vamos a ver, a continuar acá. Y les mostraba esto. Luego vamos con este progress check. Creo que no, les, no se los puse. Y vamos al siguiente tema, que era la food pyramid. En este caso, vocabulary. Todo era vocabulario sobre la comida. Comida, 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 comida. De los tipos de comida. Y aquí veíamos eh, en, cuál, en qué categorías se divide esta food pyramid y teníamos aquí les mencionaba yo les preguntaba qué tipo de comida le gustaba what foods do you like what foods don't you like y las que no le gustaba luego tuvieron que hacer una lista de las que le gustaba y las que no le gustaba escribieron oraciones vimos porque que creo esta oración esta conversation luego pasábamos al some and any y les decía que estos se utilizan con los countable y non countable nouns. ¿Qué son estos tipos de nombres contables y nombres incontables? La misma palabra lo dice. A ver, ¿qué es un nombre contable? Me pueden decir ustedes. Ahora sí. What is an account noun? Un nombre contable. <coughs> Sentido, eso es lo que se puede como medir correcto se puede contar contar la palabra dice count 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digamos que eh, tengo varios teléfonos en este caso aquí tengo tres I have 1, 2, 3 3 cell phones por ejemplo esos son los, los que yo puedo contar los sustantivos que yo puedo contar. En cambio, los noun count nouns o los uncountable que le dicen también son los incontables que no se pueden. ¿Que no se pueden? ¿ah? No se pueden contar. No se pueden contar. Por ejemplo, a ver, ahora pongan el ejemplo ustedes. El azúcar. El azúcar. ¿Por qué no pueden También, contar señor. el azúcar? Ajá, díganme, ¿por qué no se pueden contar esos? A ver, ¿alguien más? ¿Por qué no puedo contar la leche y el azúcar? Ya voy a empezar a preguntar entonces. Ajá, enciéndanme la cámara. ¿La tienen encendida, verdad? Por favor, hoy es último día. This is the last day. Y hay unos que. No llegué a conocerlo bien, solo a los que se conectaban casi siempre, ¿verdad? Pero hay unos que no los llegué a conocer bien y no salen en, en, aquí en el, en el video tampoco. Ok, vamos entonces, les pedía un ejemplo. Bueno, ya me dieron el ejemplo, me lo dijo Manuel. Thank you Manuel, ahora les pregunto, ¿por qué no puedo contar el, el, la leche o el azúcar? ¿Alguien más? ¿Por qué no los puedo contar? No puedo decir un azúcar, dos azúcar, tres azúcar, cinco azúcares. ¿Mm? ¿Por qué no puedo contar eso? Porque no son unidades. Ajá. Se podría no, solo... decir, son líquidos. Okay. Ah, Unos ah. son líquidos y por lo tanto los líquidos no se pueden contar así. Es imposible contarla. Solo les decía yo en el caso de que la, los podamos este, medir así, así por así decirlo, medir con un vaso, con una taza o con otro tipo de recipiente. En ese caso ya decimos a cup of milk, a cup of coffee. En ese caso sí, una taza de café. Pero ya con solitos como unidad Solitos así como unos son líquidos, otros son no se pueden contar obviamente porque es imposible el arroz, los frijoles. I can't count. Vamos a ver, en este caso, eggs. ¿Lo puedo contar eggs? Yes or no? Yes. 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 Puedo contar. One egg, two eggs, three eggs. Ahora tenemos aquí de los non counts el bread y la limonada. No los podemos contar, les decía. Entonces, eh, poníamos aquí, este, cuáles sí podemos contar del, de la pirámide que les mostré y cuáles no son contables. Obviamente, ¿verdad? Ustedes me decían que los líquidos, más que todo, no se pueden contar. Teníamos también, este, aquí los vegetales, sí lo podemos contar, ¿verdad? Los mangos por unidades, el cereal. En este caso, puedo decir, que como está en una unidad, en una cajita, sí puedo decir a box of cereal. Es una caja de cereal, pero en sí todo el cereal. Uh -uh. Igual el arroz. Aquí está in a bowl. En este caso, si estuviera solo el, 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 el arroz tirado así en la mesa, I can count the rice. Y como acá está en a bowl, yo puedo decir a bowl of rice. Yes. Igual la pasta y los, los noodles. En cambio, las crackers, que son las galletas, puedo decir 1, 2, 3, 4, 5. Porque obviamente las puedo contar. Vamos a seguir entonces. Y veíamos los adverbs of frequency. Los adverbios de frecuencia, obviamente, la misma palabra lo dice. ¿Qué tan a menudo hacen ustedes esa actividad? cuál es la frecuencia que tienen todos los días, una vez a la semana, dos veces a la semana, una vez al mes, una vez al año, etcétera. Y decíamos que de la frecuencia perdón, tenemos acá del que se hace más, obviamente el 100% o al que nunca se hace, que es never. Never obviamente nunca se es para utilizarlo cuando alguien no hace eso nunca. Teníamos acá y los más usados son, les dije, always, usually, often, sometimes, hardly ever, and never. Todo esto siempre lo vamos a utilizar cuando queremos decir que tan frecuentemente nosotros vamos al trabajo, vamos al gimnasio, we go to the, to the beach, we go to to the park, to the church, etc. ¿verdad? ¿Qué tan a menudo lo hacemos? Si sí, es always, en el trabajo obviamente es always, ¿verdad? O solo que nos queda a veces un día a la semana. A data, a data at a week. Que tenemos libre. Entonces usábamos acá. Eh, vamos a ver. Y el tema de que vimos ayer, ¿verdad? De can for ability. Ahora vamos a irnos acá a la plataforma a realizar el final. No, aquí estoy en la 1. Bueno, me voy a ir aquí al examen final y ustedes me van a ayudar a hacer este examen final. vamos a ya vimos el feedback, el, la retroalimentación de todo lo que vimos. Aquí dice fill in the blanks, and complete the convers complete conversations. Complete la conversación, seleccione la opción con Completa las, los dos campos en blancos en cada oración o pregunta. En este caso, es una pregunta. ¿Cómo vamos a formar esta pregunta si el sujeto es you? ¿Cuál auxiliar vamos a utilizar? El do live. Do live, ajá, ¿con ese? ¿O este? No, con ese. Do you live in apartment? ¿Cuál de los dos? ¿This one do or you this? Live? Do you live? Li yes. In apartment. In a, in an apartment. Okay. Number two, no le responde. Obviamente en negativo, ¿verdad? Como está hablando I, el sujeto es I, no podría ir doesn't. Porque doesn't lo utilizamos para la tercera persona del singular. Entonces sería I. I don't. Don't, I don't live. I live in, in a house. I live in a house. Yes. Linda le dice. Como vemos acá, miren, it. El pronombre it les da la pista. Ah, está en tercera persona. Entonces sí, sí, digo: pero... does, ahí sí va does. Linda, does it have a yard que si tiene un jardín? Y luego le dice. Yes. It, it does. It does, porque seguimos hablando en tercera persona. That sounds nice. You. El sujeto es you. Por lo tanto, you do another. you live alone? Yes. Luego le dice no, I. El sujeto es yo. Pero I como just, estamos hablando en I don't. Have, I I live, live with my family. With my family. That sounds nice. You. Do you have any brothers or sisters? Yes, positive. I. I do. do. I have four sisters. Really? Your house. A ver, en este caso, tu casa. Tas. Does your house or do your house? Das does does you your have. house have, have. Many, bedrooms. many bedrooms? Yes. Yes. Positive. It does. It has it has sería does and has. It does. It has four. Linda. You, you, do you, do you have your own bathroom? Yes, I do. I do. Excellent. Vamos a ver. Yes. Buenas. Okay. Vamos a continuar entonces. Ten... Miren, me pasé del último. ¡Ah! No me dijeron ustedes tampoco. Bueno, escuchemos. Este era el primero. Este era el primero, el listening. Bueno, ya terminamos el, el, el último. Ahora, dice que en las instrucciones, escucha a cuatro personas describir sus lugares, numeren las imágenes del 1 al 4 y escriba los números en letras sin mayúsculas ni puntos. Vamos a observar acá las imágenes. Esa es a la número 1 2 3 4 solo hay 4 vamos a escuchar y vamos a enumerarlas del 1 al 4 cuál es cuál 45. exercise 4 listening it has just one room. listen to four people describe their home ¿Me, me bajan ahí por favor me me ponen el mute ahí please estamos teniendo interferencias thank you thank you vamos a ver Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. 2. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. 3. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. 4. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. Okay, ¿cuál era la primera? Hay quien no se Three. acuerdan. ¿Eh? Three. Four. Three. O tres. O four. 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 This is one la segunda This second one. Four. Four. Three. vamos a, a volverlo a escuchar entonces. Number three. One. 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 And the last one, four. Vamos a ver, salgamos de la duda, a ver, que me están, me están diciendo ahí. Page 45. Exercise four. Listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very. Ya con eso ya dimos. La primera, obviamente, es la cuatro, porque está hablando de una casa con dos niveles. Yes. La segunda dice que ella duerme en un sofá. Entonces, este es un sofá cama. La tercera. Está hablando de un apartamento de cinco pisos y la última de una casa blanca viejita. ¿Yes? Ahí vamos a ver. Entonces vamos a darle enviar. Ups. ¿Por qué me salieron malas todas? que ponerle letras. Ah. Con razón. No leí bien los. Escriba los números en letras sin mayúsculas ni puntos. Ok. Yo fui la que no entendí. Así, ¿verdad? Yes. yes, I do four, four, three. Está ahí. ahora sí vamos a ver, ok. Thank you, gracias por decirme. No leí bien la, la indicación. Ahora tenemos acá que eh, completamos las conversaciones con some or any. Les recuerdo que some significa alguno o algunas y lo utilizamos con oraciones positivas y any lo utilizamos con oraciones negativas y con este preguntas yes entonces vamos a ver aquí la primera dice the store doesn't have any fresh salad adam well we have lots of tomatoes let's make a let's make some or any some Hagamos algunos, ¿verdad? Obvio, está en positive. Okay, do we have... Any. Any, porque está en a question. No, we need to buy... Some. Some. Um, some. We need... Some, some. some. Yes, positive. Oh, Penny. I don't want... I don't... Penny. Any, any. lettuce? I had. I hate lettuce. Then let's get positive. Um, some. some. I like no, name. I don't want. Any. any. I is so negative. Bella but, bella let's bella negative. Bella but let's put bella positive. Bella um, bella. positive. Um, bella. Bella. Están todas ya, ¿verdad? Ok. Yes. Excellent. Ya nos faltan un poquito, solo dos más. Vamos a ver. Choose the correct adjective to complete the sentence. I never, never I play soccer on weekends. ¿Está correcto esta oración de acuerdo a que haya puesto el orden del adjetivo que va al inicio? Incorrecto. Incorrecto. Es incorrecto. Obviamente tiene que ir. El sujeto al final solo les dije que sometimes se puede utilizar tanto al inicio, eh, en medio y al final de la oración. Solamente ese. ¿verdad? Y vamos a ver. They usually study English at night. Is correct, correct. or correct. incorrect? Está correct. correct. correcto. Sometimes les decía. She feels very tired. En este caso, ¿yes? No, no, no. That is correct. correct. He often call her in the morning. Correct or incorrect? No, correct. Incorrect. He often call her in the morning. You listen to me hardly ever. Incorrect. 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 Por qué? A dónde tiene que ir acá? Vamos a ver. You listen. You listen to me. You listen to me. Vamos a ver. Primero veamos That's si están. Aquí he often call her in the morning. ¿Cómo quedaría en realidad el orden? He, he often her call in the morning. He call her No, o cómo sería? He often calls her in the morning. Aquí tendría he often que Her he often her call. No. A ver alguien más calls con, con S él ajá ahí tiene que agregarle la s por eso he often calls her in the morning por eso es que está incorrecta solo por esa s y en la última you listen to me hardly ever este que tiene que estar acá tiene que ir aquí you hardly ever listen to me yes usualmente siempre va este adjetivo tiene que ir después del sujeto. ¿Yes? Vamos a ver, ya ahí están todas. Vamos a ver la siguiente. Con las WH questions. Ajá, yo les decía cada una que significa para, para referirse. ¿A qué nos referimos cuando preguntamos con who? People. people, people. Obviamente es people. Where? Okay. Place. 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 When? Time. 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 Which? Choice. It's a choice. And what? Thing. Thing. Object. 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 Or object. Yes. Good. Very good. Excellent. Ustedes sí estudiaron bastante. Pero ah, casi no me participa. Ok, entonces ahora el uso de can or can for ability. Obviamente de las cosas que podemos hacer y no podemos hacer. Can significa puedo o no puedo. Que es quien es no poder. Acá tengo que escribirla. Entonces digo, I am very hungry. Eat everything right now. I can't. I can't. Or I can. Dice, okay. ella está muy hambrienta. Está abierta la puerta. Está muy hambrienta. Ahí alguien está hablando, por favor, puede apagar. Puede thank you, thank you. Ok, ahora, dice la oración que yo estoy muy hambrienta. Entonces, por lo tanto, tendría que decir que me podría comer todo ahorita. Entonces digo yo así: Can or can. can't. Yes. Can. Achira, can. run very fast. Can, 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 puede correr muy rápido. María, can preguntando, can, yes. Can, Uy, sorry. Can, you help me? Me puedes ayudar, yes. Can, I do my homework. It's too difficult. Can, can, can't. Can. En este caso tiene que ser can. And a baby drive a car. Can, Obviamente, no, verdad. Bebé no lo puede hacer. Entonces es algo que no. Vamos a ver. Excelente. Bueno, entonces ya está todo, ¿verdad? Vamos a ver. Espero a todos les haya salido así, ¿verdad? Hayan salido excelente en, este, en esta parte. Ok. Bueno, guys, eh, como terminamos el final exam, ustedes me ayudaron. Vimos ahí todos. Está excelentísimo. Vamos a ver. Entonces ya casi es tiempo. Y bueno, como ya saben, this is the last day. Eh, y bueno, pues para los que están presentes, no sé si tienen preguntas, yo sé que ya no, porque ya es ya es la última clase, pero yo sí les quiero este, decir algo y pues que espero que sigan teniendo muchos éxitos y que en un futuro tal vez nos vemos, ¿verdad? Porque te, este. Les faltan, están empezando, ¿verdad? Con este módulo principiante y todavía les hace falta mucho y pues solo les deseo que, que tengan muchos éxitos, ¿yes? ¿Sí? Entonces, no sé qué más agregar ahí. Yo sé que no se conectaron varios, pero los entiendo, hay unos que trabajan y pues los que no los vi mucho, mucho, pero sí los logré ver un poco. Ahí espero que sigan perseverando, ¿verdad? En las clases. Yo sé que es difícil trabajo, trabajar y las clases, pero vamos a echarle ganas, ¿verdad? Todo por sacar un nuevo una nueva este habilidad, así como les decía, you can speak two languages. Ayer como me decían que no podían hablar español o inglés, Yes, you can speak English and Spanish. Sí, pueden hablarlo. Están en proceso de aprender este idioma, pero ustedes ya saben algo. Yes. Entonces, you can do it. Lo pueden hacer. Así que, bueno, eso sería todo. Y espero que tengan muchos éxitos. Les deseo lo mejor. Y se cuidan mucho. ¿Ok? Lo Nos... no pasó lista, dicho. La lista. Permítanme, hoy están seis. Siete. Siete. No, conmigo son siete. Carlos. Carlos, ¿tú ¿estás conectado? Hola. Ok, ok, Carlos. Luego, Mario. Hello. Ok, Mario. Evelyn. Ya yes, la acabo de ver ahí. Present. Evelyn. Ok, Evelyn. Lizette. Present. Lizette. Aquí estoy. Ok. Manuel. ¿Cuál Manuel? El único Manuel, no hay otro Manuel aquí. Pues Manuel eh, Hernández y Miguel Galán. No, Manuel Campos. También Manuel Hernández nos permiso. Ah, sí, 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 Perfect. es cierto. Ok, thank you. Entonces es Manuel Campos. ¿Y Miguel? ¿Me respondió present. Miguel? Ah, ok, ok. Present. Ok, thank you, Miguel. Bueno. Bye, Ahí está. Bueno, entonces. Hasta cuándo eh, nos veremos. In a future. In a near future. En un futuro no muy lejano. ¿Yes? ¿Sí? Mm -hmm. Entonces, bendiciones okay. a todos. Cuídense y éxitos. Bye. Bye, teacher. Bye. 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 Bye.